Más demoraron los operarios de ELEG en hacer el recambio de luminarias hurtadas en la ronda del Sinú que los enemigos de lo ajeno en volver a hacer de las suyas y dejar a oscuras un amplio sector del concurrido parque lineal. Las directivas de ELEG, concesionario responsable del servicio de alumbrado público, advierte que en 3 días consecutivos se han registrado hurtos de luminarias, cableados, cajas de registros y postes en este parque lineal. El martes, la empresa reportó el hurto de luminarias y de cables en un tramo de la ronda del Sinú Norte, por lo que la gerente de la empresa, Tatiana Garrido Bonfante, hizo un llamado a las autoridades a revisar el tema de seguridad en estos parques. Vemos con mucha preocupación los hurtos recientes a la infraestructura de alumbrado público del municipio, el cual ha tenido un incremento sin precedentes en los últimos meses, que deja sin funcionamiento este importante servicio público que brinda seguridad y mejora la movilidad de los espacios. Hoy queremos invitar a la ciudadanía a denunciar la venta y compra de estos artículos. Asimismo, solicitamos el apoyo de la policía y de la alcaldía para frenar estos hurtos reiterativos que han representado altos costos para la reposición de los activos y que dejan en la oscuridad a estos importantes sectores de la ciudad. Manifestó que las cuadrillas ya están trabajando hoy en las obras civiles. Sin embargo, la reposición de luminarias tardará más tiempo de lo normal. Desde la empresa, se invitó a la ciudadanía a denunciar la venta y compra de estos elementos hurtados a través del 123 de la policía o directamente ELEG al 785-0038 o al 313-808-7490 o por la red social en Instagram ELEG S.A.